Llegar al futuro con la valía del patrimonio emanado de la creación escénica en Cuba es razón que junta en Granma a más de una treintena de actores, actrices, bailarines y especialistas interesados en la salvaguarda del patrimonio tangible e intangible de las artes escénicas en la mayor de las Antillas. Sobre esas temáticas ahondaron en el encuentro Norberto Reyes Blázquez, director del colectivo teatral Granma, Fernando Muñoz Carrasana, director del grupo de teatro Alas de Cuba, y Máximo Gómez Castel, doctor en ciencias sociológicas. Ellos, junto a otros especialistas, compartieron con los presentes criterios referidos al valor del patrimonio documental, bibliográfico y sonoro que atesoran las artes escénicas. Marilyn Garvey, teatróloga y directora del Centro de Documentación de las Artes Escénicas en Cuba, destacó aquí la trascendencia de esta cita que propiciará legar a la posteridad una parte importante del patrimonio escénico cubano. Jacqueline Pérez y Lianet Pérez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.